Lo de finanzas tiene sus lentes de lectura entonces vamos a comenzar esta reunión del 28 de enero del 2014 vamos a comenzar con el saludo a la bandera todos de pie por favor. Muchas gracias. También tenemos audífonos para las personas que tienen dificultad auditiva. Ahora pasando al artículo C5, articulaciones, eh, presentaciones y reconocimientos. Bueno, miembros de la mesa directiva, somos muy afortunados. Eh, tenemos una presentación. Y primero que nada, quiero que el señor Jim Seager que es el encargado del Departamento del de Medio Ambiente y de Seguridad, para que nos cuente sobre el trabajo que él ha estado haciendo con dos estudiantes de la Escuela de San Marcos. Ahora, si ¿sí, Chen puede pasar al micrófono. Muchas gracias. Gracias por este tiempo y... También ellos van a venir acá para hacer esto. Bueno, el programa de CERT, que es el equipo de emergencia, de respuesta de emergencia. Y aquí en este programa los estudiantes aprenden qué hacer cuando sucede una situación de emergencia y nosotros como ciudadanos tenemos que ayudar para estabilizarnos. ¿Cuántas personas han tomado ese entrenamiento de CERT? Entonces, Austin y DNA vinieron a la clase en febrero de 2013. Mi programa, yo soy el director del programa en la Universidad de Santa Bárbara y estamos encargados de de esta y trabajamos con las escuelas preparatorias para preparar a un equipo, para que tengamos un equipo de personas preparadas, para que cuando se gradúen esos estudiantes ellos puedan compartir este conocimiento para que nuestra comunidad sea más segura. Entonces, lo que VA y Austin han hecho es que ellos han venido a todas las clases. Hemos hecho como de cinco a ocho clases. Toda la semana en agosto estaban haciendo la clase en, en Isla Vista. Y el día de ayer completamos una clase de certificación para el entrenador. Yo soy un instructor certificado del Estado y por eso tenemos permiso del Estado para entrenar a tres estudiantes de la Universidad de California en Santa Bárbara y también a estos estudiantes de San Marcos. El gobierno quiere que demos la clase de la misma forma en cualquier lugar a donde vayamos. Entonces, para que el equipo de respuesta de emergencia respondan de la misma manera. Entonces, estos dos estudiantes ya pueden dar las clases. Y eso no es muy común. La mayoría de los estudiantes son paramédicos, bomberos, este tipo de, de cosas. Y ahora ellos pueden dar este entrenamiento. Y ellos pueden trabajar con los bomberos para dar este entrenamiento. Y entonces, ellos dos pueden dar el entrenamiento, pero también pueden hacer los ejercicios. Dos estudiantes de la escuela preparatoria, hasta donde yo sé. Yo estoy en la mesa directiva del Estado de California y hasta donde yo sé, estos son los primeros dos estudiantes que han completado este entrenamiento. Entonces estamos muy orgullosos y con mucho orgullo les presento a ellos ese reconocimiento. Bueno, felicidades. Ellos van a recibir estos certificados, pero el sábado se los iba a dar, pero pensé, bueno, se los puedo dar ahora. Entonces ellos ya nos comprobaron de que sí pueden entrenar a sus compañeros. Acabamos de terminar una clase de tres días los sábados. Entonces estos son estudiantes de la escuela preparatoria que van a estar enseñando la clase a los estudiantes de la universidad. Entonces quiero presentarle el certificado a Austin y ese certificado a Viena. Eh, bueno, señor Hutchins y señorita Hernández, estamos muy orgullosos de ustedes. Muchas gracias por el trabajo que están haciendo ustedes para todas las personas de nuestra comunidad. Yo quiero que ustedes eh, sepan que las familias que no pudieron venir a verlos, ustedes van a estar en la televisión el sábado a las 5 de la tarde en el canal 18. Y también miembros de la mesa directiva, Jim. Es el esposo de una empleada de nuestro distrito y también su hijo eh, era un muchacho que estaba en el equipo de béisbol. Yo sé que los dos estudiantes tienen tarea y si no, dicen que no tienen, no nos están diciendo la verdad. Y Austin quiere ser un médico de sala de emergencias y quiere ir al, a la escuela de medicina en UCLA y DNA es la presidenta del club de futuros médicos o personas que quieren estudiar eh, medicina. entonces ella quiere asistir a la universidad y estudiar. y quiere, ellos van a ser muy buenos ejemplos en nuestra comunidad. entonces, gracias. les agradecemos que ustedes estén aquí. Bueno, algunos anuncios breves. Las escuelas eh, tienen. Eh, las escuelas van a tener eventos en donde ustedes pueden ir a visitar. El 10 de febrero, de 6 y media a 7 y media, vamos a tener el estado de nuestras escuelas. Y yo quiero invitar a todos los miembros de la comunidad que hablen español. Vamos a tener interpretación al español. Entonces se, van a se va a presentar el material en inglés y en español. También quiero recordarle a las familias que están en nuestro distrito que en este momento se pueden hacer cambios de escuela hasta el 18 de febrero. También tenemos algunos eventos que van a llevar a cabo. El 12 de febrero vamos a tener una banda en la Santa Bárbara Junior High School a las 7 de la tarde. También tenemos volantes. Por una, para una actividad que va a suceder en el, en el teatro de Marjorie Luke. Hay una organización que, que se llama Viva el Arte de Santa Bárbara y presentan música hispana y baile. Acaba de venir la Santa Cecilia, que es una banda latina alternativa. Y también llegaron a la escuela Harding y también a una escuela de Goleta. Y después de sus presentaciones que tuvieron aquí en Santa Bárbara, ganaron un Grammy. Entonces, eh, es, son bandas muy buenas que vienen aquí al Marjorie Look Theater. El próximo evento va a ser el 9 de febrero, eh, un domingo a las 7 de la tarde. Entonces eso concluye el informe del superintendente. Muchas gracias, doctor Cash. Ahora pasamos al artículo C7. ¿Algún comentario o algún informe que quieran dar los miembros de la mesa directiva? Señor Heron, nunca pierdo la oportunidad. Asistí al comité de bienestar y ellos tienen una forma de calificar 31 puntos con respecto al bienestar. Todas las escuelas en todos esos 31 puntos eh, están cumpliendo con esas cosas con el, con el 91%. Entonces eso es muy bueno. Asistí a algunas, algunos talleres. Una era sobre un presupuesto y luego tenían un webinar. Ambas tuvieron información sobre el presupuesto del gobernador y dieron muchos detalles algo que aprendí de las dos presentaciones es que va a haber un va a haber 250 millones de dólares para las escuelas entonces yo me pregunto si nosotros vamos a ser elegibles para recibir eh, parte de ese, parte de ese dinero y que si vamos a, a hacer algo para obtenerlo y la respuesta es que sí y sí Asistí a una presentación sobre IEPs, que son, que son los planes individuales de educación. Entonces, eh, el director de los programas especiales, que se llama Mike Steering, dio una presentación muy buena. Y también fui a visitar la escuela Adams y vi a los estudiantes de quinto grado usando sus iPads y también usando una impresora de tres dimensiones. Estaban haciendo algunas cosas maravillosas. Entonces ahora ellos pueden hacer como pastelitos y panecitos en, en esa máquina. Entonces espero regresar muy pronto. También fui a la escuela Peabody y estuve viendo el nuevo baño que tienen ahí. Todavía no está abierto, pero está en proceso. Me dio gusto ver eso. Por lo menos ya tienen el techo. Y por si acaso llueve, entonces ya tiene el techo. Gracias. anuncios de las acciones de sesión cerrada. Vamos a tomar acción sobre la disciplina de los estudiantes. En artículo B3 no vamos a tomar ninguna acción. Ahora pasamos a los comentarios públicos. Tenemos cuatro comentarios públicos. La señora Cecilia Herrera, Miguel Ángel. Marta Martínez, si pueden pasar al frente al micrófono en ese orden y tienen tres minutos. Y yo les voy a avisar cuando hayan pasado dos minutos y medio. Necesitamos algún traductor. Primero español y luego no en inglés. Entonces, seis minutos de tiempo le van a dar. Okay. to the board. I'm Cecilia Herrera. I came, I came before you as a mother, Colleer Valley High, and Dos Pueblos High School. As a participant uh, I come to ask you a more active supervision to to uh, to not have the use of drugs. No use not used to have drugs and use of drugs in the schools. As, as well as prevention. I think I think this could be extensive. Th th there's always uh, somebody that will offer the drugs to it it's it's alarming uh, once i found out that, that my student a special ed student and with somebody supervising him also also during hours and after hours of school hours i'm asking you with all the respect and and on my behalf that prevent a, a, a preventive program and supervisory program so that the, there'll be no drugs in public schools. And 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 they're in endangering the future future generations. Thank you for your time and for your attention. Good evening, school board members. My name is Cecilia Herrera. Adelante Que haya supervisión activa para prevenir las drogas, el uso de las drogas en las escuelas públicas. Yo sé que hay oficiales, oficiales de seguridad y programas de prevención, pero creemos que uh, podría ser más extensivo este programa, porque siempre hay amiguitos que les ofrecen drogas a los niños. Esto uh, le ha pasado a mi, a mi, a, a mi propio hijo, uh, porque no estaba supervisado. Le, le ofrecieron le ofreció drogas que calaran en la escuela y, y, y después de horas de clases. Por esa razón, le, les pido por parte de los padres y por parte mía que hay, sea más riguroso supervisión, rigurosa implementación del programa de prevención y que haya supervisión para prevenir que los uh, muchachos lleven drogas a las escuelas porque ponen en peligro no más sus nomás a sus vidas ponen en peligro, pero no más eso, pero también a las generaciones futuras también. Y gracias por su atención. Uh, Miguel Ángel. Miguel buenas tardes, estimados board members and uh, school administrators. I'm Miguel Angel. I'm a parent of Gallito Valley. My son goes there. Uh, I belong to Padres Adelante class in those pueblos. I Respectfully, direct my words to you to ask you that I in schools there be uh, int good interpreting and good translation. In my case, I was I was at, at a meeting for IEP uh, for special ed in my school. I was at a meeting. And and they provided the interpreter services, but it was very brief, and they did not give me all the information when they were interpreting. that the interpreters give information. that teachers want us to know. give us the information. it's important that we understand and that we comprehend um, things about the education of our children. this is very important to be able to help the other parents that, like me, we, we need to get involved in school with a very good translation and correct translation. Thank you for your attention and for your time. El, el, el señor anteriormente mi hijo va a la escuela allí yo estoy en clase de padres adelante pido respetuosamente que haya buena traducción por ejemplo yo fui a una a una junta especial y interpretaron el, el asistente principal interpretó pero mucho de lo que se dijo no se interpretó no me dio toda la información que los maestros querían darme. Deben, deben, deben de darnos la información que, 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 los pa, que los maestros quieren que recibamos nosotros. Es absolutamente importante. Otros padres como, como yo uh, necesitan participar en, en las escuelas de nuestros hijos y con buena interpretación y traducción. Atentamente, Miguel Ángel. Gracias, Miguel Ángel. Uh, Marta Martinez. <laughs> uh, buenas noches. Good evening. Estimados <laughs> of the Mesa Dear board members, Marta I'm Marta Martinez. I'm, I'm here on behalf of uh, Padres Adelante of Dos High, I'm a member of the, the class. My petition, is for more uh, bilingual counselors to be here at the school district, several locations. Uh, They've expressed the the, the, f the lack of, of of bilingual counselors. It's 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 uh, something very important for for our children and for our parents. We know beforehand that the need for the district to have more bilingual counselors is is there. Th this would be great help for more support and more counseling for students, for Hispanic students. Since since our schools have a high percentage of uh, uh, bilingual uh, or, or Hispanic students, this would be great help uh, so that the students can reach their goals. Thank you for the time allowed and for your attention. Sincerely, Marta Martinez, member of of Dos High School. Marta Martínez está diciendo lo mismo, pero en inglés. Vengo por parte de Padres de Adelante, en dos pueblos high school. Yo soy miembro. Los que, lo que les pido es que haya más consejeros bilingües en las escuelas. Los padres han mencionado esto, esta necesidad, en varias ocasiones. Quieren que haya más consejeros bilingües. Es, es, estamos de acuerdo que es necesario para los estudiantes y para los padres también. Ah, el aumentar ah, la cantidad de, de consejeros bilingües sería mucha ayuda, mejores mejores servicios, apoyo para los estudiantes, ya que hay muchos latinos en, en las escuelas, en el sistema escolar. Al hacer esto, ah, podrían cumplir con sus metas educativas, con la asistencia de los consejeros. Gracias por su tiempo. gracias Atentamente, Marta Martínez, miembro de PARES Adelante, en los, los suelos high school. Gracias. Sherry Ray. Sherry Ray. It's nice Buenas noches. Un gusto estar aquí. Es un póster de una, de, una, de una película la que tuvimos en Santa Barbara High School recientemente. En todos los viernes, en la noche. Muchas cosas que pueden escoger hacer. El 17 de enero, como 500 personas, decidieron ver uh, una película tocante de disclexia. Y fue maravilloso. Quiero expresar mi gratitud y aprecio para el distrito, uh, a la familia Kirby Jones, por haber patrocinado esto. Era un evento gratis para que todo miembro de la comunidad pudiera ir gratis. No, no tiene que preocuparse por, por pagar. Es la primera vez que uh, este cineasta uh, pudo tener esto interpretado en español. Hubo individuos que recibieron estos servicios. Y quiero dar las gracias a los miembros de la mesa electiva quienes asistieron. Uh, Barbara Kiani fue fantástica, tuvimos tele, televisión, anuncios, etcétera, etcétera. Uh, es claro que que nos comunicamos con la comunidad es, es necesario esto tuvimos mucha mucha gente de todas edades una niñita me dijo que estaba tan contenta que pudo detener dislexia eh. quiero mencionar tuvimos una discusión de un panel de, de, después de la después de la película de todo U muchos representantes Uh, un estudiante que, que, que fue identificado en segundo grado con dislexia, uh, un, un padre que tiene dislexia y también un hijo que tiene de ese padre que tiene dis dislexia, Helen Rodríguez, también explicó la, el punto de vista del distrito. También uh, el doctor Dryer estuvo allí. Entonces, les quiero dar las gracias a todos. Uh, este fue un gran evento para la comunidad, aprecioso. Uh, y creo que podemos tener más diálogo tocante este asunto de dislexia. Gracias. Gracias. Eso concluye el comentario público. Hay un comentario sobre OAS. Si hay alguna persona que viene a hablar sobre OAS, si pueden llenar la hoja y pueden entregarla si usted quiere dar un comentario. Muy bien, entonces ahora pasamos a la agenda de consentimiento. ¿Hay algún artículo que la mesa directiva quiere sacar de esta agenda? A mí me gustaría sacar el artículo E9, la ratificación de contratos de, de cierta cantidad para esperarnos en esa... Hago la moción de aprobar la agenda de consentimiento con excepción de E9. Segundo, a favor. Pasa unánimemente. Entonces ahora pasamos al artículo E9. Eh, hacemos la moción para ratificar este artículo. bien entonces este esto pasa ahora pasamos a la agenda de acción f1 eh, casos de disciplina la primera es 2013 2014 2014 14 17 Yo hago la moción del caso 2013-14-14. Entonces, todos a favor. Pasa unánimemente. Hago la moción de... 2013-14-17 para expulsar al estudiante un año entero que termina en junio del 2014. Todos a favor. Y eso pasa unánimemente. El último caso. Hago la moción de 2013-14-18. Una suspensión, una expulsión de suspensión. Que termina en junio del 2014. ¿Todos a favor? También eso pasa unánimemente. Ahora, pasando al artículo F2, la acción de la Junta sobre la petición de readmisión de un alumno expulsado, caso número 2012-13-31. Señor Heron, hago la moción de que aceptemos la petición de volver a admitir al estudiante en el caso número 2012-13-31. ¿Todos a favor? El señor Herron. Entonces también este artículo pasa unánimemente. Ahora pasamos a F3. Estos son los estándares comunes de matemáticas, eh, que es el curso de camino de propuesta y plan de comunicación. Este asunto ya se ha presentado a la mesa directiva y esta noche ahora lo presentamos para tomar algún alguna decisión. El doctor Drari está preparado para continuar. Estamos aquí para contestar cualquier pregunta. En sí, el plan es el mismo que han visto anteriormente, pero queremos contestar las preguntas sobre cualquier inquietud que tengan y si la mesa directiva está lista para adoptarlo, entonces estamos listos para continuar como ya hemos compartido este plan en varias ocasiones. A la mesa directiva, gracias por escuchar la propuesta que le dimos en la reunión anterior. En este momento tenemos que tomar una decisión. Eh, para poder continuar. Entonces, estas son las opciones. Tenemos tres caminos, que son tres opciones, y ustedes ya saben la información sobre esos tres caminos. Estamos aquí para contestar cualquier pregunta que tengan. Tenemos comentario público. Eh, si quieren escuchar el comentario en público antes de continuar con la votación, eh, ¿está bien? Gina Perry. Estoy un poco más chaparra que él, entonces voy a bajar el micrófono. Estoy aquí eh, de parte de la Organización de Excelencia en Escuelas Públicas. Quiero leer una carta que le enviamos a la mesa directiva. PEPS quiere agradecerles y a la mesa directiva y al distrito por incluirnos como parte de este proceso. En la reunión anterior teníamos la impresión de que esos son los tres caminos que vemos aquí. Uno, eh, estándares comunes con ayuda adicional para estudiantes de séptimo grado. El segundo, estándares comunes que va a ser un libro que van a tener para estudiantes de séptimo grado. Y el tercero estándares comunes. Esto va a ser para algunos 30 estudiantes por escuela que son sobresalientes en matemáticas. Esta noche la mesa directiva va a votar, va a adoptar estos tres caminos. Nos gusta eh, este plan, pero también queremos hablar sobre algunos de los déficits que tiene este plan. Algunos, algunas de estas cosas, si se implementan de cierta forma, tal vez va a impedir que algunos estudiantes participen y esta información es basada en la reunión anterior. ¿Quién va a estar haciendo esas decisiones? Nos gustaría que contestaran esa pregunta y cuándo se va a hacer esto. Queremos que la mesa directiva incluya información sobre los cortes que se van a hacer a los estudiantes. Y gracias por trabajar con PEPS. Gracias, señora Perry. Muy bien, entonces, miembros de la mesa directiva, ¿tienen algún comentario en este momento o alguna pregunta? La señora Aydelsen. Me siento cómoda con la mayoría de las cosas, pero una de las cosas que quería mencionar es... Algo que me preocupa es en esa sección morada, creo que no hay mucha definición, porque el grupo de apoyo, donde dice matemáticas 1 o matemáticas 3, cuando se pasan al grado 12, entonces se supone que tomarían cálculo en ese momento. Me aseguraron que eso iba a cambiar. Entonces, no sé si tienen alguna respuesta con respecto a eso. Claro que sí. Eh, primero que nada, la meta es eh, asegurar que todos los estudiantes van a tener éxito. La meta es motivar a los estudiantes para que tomen las matemáticas del grado 12. Y como dijo usted, eso se va a desarrollar pero hay otros cursos de matemáticas y la idea es que si los estudiantes van a estar preparados para la universidad, se espera que tomen un cuarto año de matemáticas. Esa va a ser la meta. Ya sé que si llegan ahí o no, pues eso ya depende. Sí. Señor Heron, eh, sí, me gustaría comentar, primero que nada, gracias eh, por leer la carta de PEPS, pero hay una respuesta eh, extensa de Craig y Janet. Lo que yo le entendía a la carta es que esto es un trabajo en proceso. Hay mucho que tenemos que hacer y estamos muy conscientes de esas preocupaciones y vamos a tener muchas reuniones inmediatamente para hablar sobre esas cosas. Entonces yo me siento cómodo y no sé si recibieron la contestación a esa carta, pero sí está disponible. Entonces gracias. La señora Limón. Yo me siento cómoda. Siguiendo adelante con este proceso y quiero darle gracias a los padres y a la información que hemos recibido. También me gustaría agradecerle a todos. Este ha sido un proceso muy largo, pero en este momento yo creo que debemos de continuar, de seguir adelante, porque las pautas y los requisitos de quien hace esa designación... Los estudiantes que van a estar en esos caminos no sabemos quiénes van a ser todavía, pero ellos están trabajando con los maestros y los padres y están tomando en cuenta la opinión de la mesa directiva, entonces creo que debemos de continuar, de seguir adelante. Opino lo mismo, yo apoyo lo que tenemos ahora, creo que la parte que todavía no está muy clara son esas piezas que los otros miembros de la mesa directiva han mencionado. Y creo también recalcar que estamos trabajando con muchos maestros, estudiantes y los padres y nosotros valoramos esa información, al igual que valoro la información que nos dan los padres. Pero los maestros ven a los estudiantes todos los días y me siento seguro de que ellos han estado participando en este proceso. También quiero agradecerle, agradecer que se creó un boletín. Ahí se explicó bastante bien y también quiero agradecerle al grupo por cambiar la terminología en ese último camino y eliminar la palabra de honores. Eh, señora Limón, tengo otra pregunta. ¿Ese boletín estaba en inglés y en español bilingüe? Sí. Eh, sí, gracias. Está bien, yo voy a comentar aquí, comenzando con el boletín. Agradezco lo que Craig Schneider y la señora hicieron. Sé que había algunas preocupaciones, algunos directores tenían preocupaciones sobre enviarlo a casa con el estudiante, pero sí iba a llegar a casa en el folder de cada semana con los estudiantes de sexto grado. Algunos estudiantes de séptimo grado les va a afectar esto? Sí, vamos a enviar este boletín a los estudiantes, a los padres de estudiantes de sexto grado y también de octavo grado, porque esos son los estudiantes que van a hacer la transición. Eso, esos van a ser los estudiantes a los que les va a afectar primero. Entonces queremos informarles a ellos, pero al mismo tiempo vamos a mandar un boletín a un, una llamada telefónica a todos los padres para que ellos sepan que van a estar recibiendo esta información. Y también los vamos a dirigir a la página de Internet para que ellos vean el boletín ahí. Entonces esto va a estar disponible en la página de Internet, bajo la sección de estándares comunes. Yo también me siento cómoda siguiendo adelante. Entonces esto es como un esqueleto, nos va a dar una guía. Y yo agradezco lo que dijo el señor Herren, que estaba aclarando que todavía estamos trabajando en el contenido de estas clases y cómo se indicaría y cómo vamos a trabajar con los maestros de qué estudiante va a qué clase entonces esto es algo que, que todavía se va a decidir vamos a tener descripciones más específicas de las clases claro que sí Especialmente en noveno grado vamos a tener que presentar una solicitud de los requisitos de A a G. Entonces, todo eso, toda esa información se les va a entregar a ustedes. Esperemos tener información en la reunión del 11 de febrero. Casi, casi terminamos esas descripciones de los cursos les aplaudo a los maestros de matemáticas y también a los maestros que tienen eh, la asignación especial ellos han trabajando tanto en este proyecto entonces les agradezco sus esfuerzos otra cosa que quería decir es que cuando veo los nombres todavía como que siento que matemáticas siete más apoyo matemáticas siete. Eh, esos nombres como que no van a ser apropiados para tenerlos en un expediente académico y estoy completamente de acuerdo con los caminos, pero tal vez los títulos de esas clases todavía se pueden modificar y finalizar. Pero si ya no hay ningún otro comentario, ninguna otra pregunta, entonces podemos hacer una moción. Okay. Quiero hacer una moción de aprobar las... Uh, Normas de matemáticas. Luego, segunda. Doctor Paz, Ms. Idleson, a segunda, todos a favor. Ay. Pasa unánimemente. Gracias. Ahora vamos a seguir a, 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 a conferencia. Vamos al G1, presentación y discusión del plan de inclusión. Vamos a tener a Ms. Rodríguez y doc doctor Dryden. Se van a reunir y van a presentar a Wendy Moraski, doctora Wendy ¿Eh? ¿Unos? Hay asientos aquí enfrente, ¿verdad? Digo, sí. Si, si alguien gusta tomar asiento acá enfrente, hay asientos disponibles. Quiero presentar a consultante, ha sido extraordinaria, ha ayudado mucho al distrito en nuestro trabajo para inclusión. Doctora Wendy Moraski. Directora ejecutiva para el Center for Teaching and Learning, una profesora en el Departamento de Educación Especial en la Universidad de Northridge, presidenta nacional de la división de maestros para niños excepcionales y ex, eh, 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 se reconoce internacionalmente como oradora. Ha publicado muchas cosas, eh, incluyen cuatro cuatro libros. Todos han sido bestsellers o que se han vendido bien esos libros. También tiene su propia compañía uh, de consultación. Uh, incluye muchos expertos en inclusión. Su compañía. mesa directiva. Le presento a la doctora. Gracias. Muchas gracias por estar aquí. Quiero decirles a todos, he estado muy impresionado al trabajar con el distrito. He trabajado con muchos distritos, hemos trabajado juntos con el doctor Cash, pero me presentó otro superintendente. No es, no es una iniciativa de educación especial, se trata de inclusión de todos los niños. Me encanta eso, me encanta eso, que ese es el enfoque de este distrito, de incluir a todos los niños. Ojalá que haya, haya magia y, y vamos a ver la inclusión. La inclusión, he trabajado, he trabajado con su comité de inclusión, tienen un comité aquí en el distrito que se compone de padres, maestros, de varios grupos administradores también, y trabajamos juntos para hacer una definición una definición basada en, eh, en investigación en literatura pero es algo que el grupo Santa vargas eh, el, el, el equipo Santa vargas se siente cómodo con esta definición. esto lo eh, Queremos seguir con esto. Queremos asegurar que todos estemos en la misma página cuando usamos la palabra inclusión. Porque mucha gente, para mucha gente, la inclusión ah, ah, es tomar un niño con una discapacidad y poner un eh, salón general. Tenemos niños con Incapacidades, pero también niños dotados, niños que están aprendiendo inglés, niños que no tienen hogar. Esta idea de ser inclusivos es de decir, ¿qué podemos hacer para cada niño, para cada estudiante, para que tenga éxito? El éxito puede ser académico, puede ser social, porque la autoestima también, el comportamiento, hay mucho a esto. Es una filosofía. Eh, eh, ah, ah, no es hacemos inclusión eh, eh, o esta escuela hace inclusión. No se trata de eso. Esta inclusión, un plan para todo el distrito, para inclusión de todo el distrito. Y he trabajado con. con eh, 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 hemos visto qué podemos hacer para todo el distrito, para ser más eh, inclusivos. Es una filosofía que los eh, estudiantes con necesidades especiales. Cual, 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 cualquiera puede tener necesidad especial. Yo cuando cierra Starbucks yo tengo una necesidad especial porque no consigo café. Uh, para, para, uh, una vez más puede ser un salón para recibir. Tienen derecho uh, a, de estar en recreo cuando todos están en recreo o lunch cuando todos. Eh, eh, si tienen la habilidad de jugar, de jugar fútbol americano sí. Uh, con apoyo y servicios que se le proveen en ese ambiente. La historia. De, de educación especial. En el pasado ah, de, de, decíamos que había algo mágico para, para educación especial. Yo enseñé educación especial, yo fui maestra de, de alemán, pero la idea es que los que hacía con los niños en la clase de educación especial, ah, pero sería mejor que lo hicieran. Eh, en, en una clase general con un maestro de matemáticas o un maestro de ciencias, etcétera, porque entiendan los niños, los maestros entienden el uh, Common Core mucho, mucho mejor que yo. Pero, yo sí, sí, pero a mí se me ha entrado a trabajar con niños descapacitados, pero inclusión, eh, es decir, ver a todos los niños y cómo podemos cumplir con sus necesidades, como es. Okay, okay. Que, que sea en cualquier tipo de salón para cumplir con esas necesidades y, y en todas áreas. Quiero aclarar un, una, un término. Okay, le batallamos el comité de inclusión, le batallamos. He eh, trabajado con los administradores, también he eh, tenido tres juntas con los directores. También uh, uh, el término de inclusión completa. Quiero sugerir que, que tengamos cuidado con eso, porque inclusión completa quiere decir que. Que todo niño, sin importancia de habilidad o discapacidad, está 100% uh, para todo. En, en el salón regular, quizá sea una meta, pero no estamos todavía en ese punto y no deberíamos de estar en ese punto. Sería malo eso, que a los niños, para los padres, maestros de la comunidad, uh, uh, cambiar 100% total. Lo que. Me ha impresionado mucho con el liderazgo del doctor Crash y uh, con los, estos superintendentes. Es, sabemos, uh, tenemos conciencia de cómo nos va ahorita en el distrito, pero cada escuela, algunas de sus escuelas ya, ya uh, son muy inclusivas, muy colaborativas, mucho éxito, pero unas menos. La idea es que cómo podemos mover a las escuelas que sean más inclusivas. Pero si dicen inclusión completa, para alguna gente... Uh, Podría ser 100%, pero tenemos que tener cuidado con eso. Esos dos, dos términos más. Queríamos aclarar uh, y, y sentir cómodos. Colaboración. Estilo de interacción. Si alguien dice, y, y yo col colaboro con alguien. No, 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 no tenemos idea de lo que están haciendo. Colaborar, colaborar es trabajar juntos. Estamos hablando estilo de interacción donde nos juntamos para un, una meta común. Esperamos que todas las escuelas, a todo nivel, uh, aumentemos la colaboración en todas las escuelas. Colaboración entre, la, entre los maestros y los estudiantes. Y colaboración entre los maestros y padres. Y finalmente, una de las cosas que yo específicamente, yo hago mucho esto de coaching, uh, cuando se juntan dos maestros, con dos áreas diferentes, que saben de dos áreas diferentes, um, planean juntos, uh, uh, enseñan juntos. Okay. Okay. No más. Eh, se trata de um, trabajar con un niño, con un tema. Eh, la, idea es que, la idea es que un maestro coopera algo que el otro maestro no sabe, etcétera, etcétera. No todos los maestros. Uh, no, no va a ser físicamente posible, ¿verdad? pero no es necesario que todos eh, tenemos, Muchos niños que traen una, un, un, eh, eh, una uh, clase general, pero lo lleva muy bien. Es una opción y uh, eh, vamos, a, vamos a tener entrenamiento para que los maestros sepan que los maestros de clase especial no tienen que estar solos, pueden estar tra trabajando en una clase general y que aprendan esas habilidades y estrategias para poder trabajar juntos y poder usar esas, aunque no esté el, 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 el maestro especial. Yo no voy a leer todo, um, uh, me doy cuenta del tiempo, pero está aquí para que ustedes uh, uh, lean eso. Si, si hay uh, preguntas, toquen tu inclusión ilegalmente, como, como eh, los ambientes en el pasado eh, eh, estaban como una fábrica, ¿verdad? Uh, si, si leemos una clase inclusiva no. Todos deberían, todo salón debe ser inclusivo. Tenemos niños y niñas en los salones. Uh, niños que saben leer, que no, lo que no saben leer, los que pueden, deportes, los de deportes. Okay. Estos ambientes, no sé quién está haciendo eso, cambiando eso, pero gracias. Ambientes eh, para el siglo XXI. Ahora, hoy día, la investigación, estamos preparando a los niños para el, para el siglo XXI. Para trabajos que no existen ahorita, los estamos preparando para trabajos no existentes. Si, si, es, si es como antes, no aprenderían. Pero tenemos muchos muchos maestros, ¿verdad? Digo, como Stan and Deliver. ¿verdad? No saben diferenciar los maestros, no, no saben usar tecnología en una variedad de maneras. Um, eh, vamos a decir un, un salón de quinta. Eh, algunos niños ya saben leer, algunos no saben leer, otros que apenas empiezan a leer. Entonces, ¿cómo se hace eso? En educación especial tenemos estrategias para eso. Vamos a ayudar para que sus escuelas se adapten más a todas las necesidades de los niños. Gracias. Esencialmente para co-teaching. Enseñando juntos los maestros. ¿Cómo sería mejor para los niños? Cuando entrenemos a los maestros, va a ser una una habilidad que va a ser nueva, relativamente nueva, a veces diferente. Hemos estado hablando de diferenciación en general, cómo entrenamos a los maestros, a todos los maestros, cómo diferenciar y ser más inclusivos, ya? cómo lo hacemos. Esta es una, una idea, y, para, eh, uh, no es de la palabra, pero, eh, niño. ¿Qué quiere decir niño? Uh, quizá está en educación especial, niño. Yeah, y necesitas algunos de los servicios, pero no es todo o nada. Okay. Estaban en clases especiales y ahora están en la clase regular. Va, va, va a tomar tiempo. No va a ser un proceso fácil, va a ser súper importante. Y me encanta que uh, hemos estado trabajando mucho para dar ese mensaje. Para tratar, queremos asegurarnos que los maestros de escuelas, los maestros sepan del proceso. Es algo. Que tenemos que seguir adelante con este proceso así que entonces lo que yo he estado haciendo es que he estado trabajando con su comunidad el comité de inclusión he tenido varias reuniones con ellos hemos estado desarrollando el lenguaje juntos han identificado algunas preocupaciones en el distrito algunos de ellos están aquí presente hoy hemos estado hablando sobre el hecho de que esto va a ser un grupo fabuloso para que las escuelas individuales consideren su propio plan. También me he estado reuniendo con los administradores y he trabajado con muchos distritos escolares que me invitan a entrenar a los maestros. Pero si los maestros saben lo que tienen que hacer, pero si los administradores no los apoyen, es una pérdida. Entonces me encanta trabajar con los administradores primero porque sabemos que esto va a requerir mucho. Eh, horarios diferentes, personal diferente y vamos a ver cómo vamos a hacer las cosas de una forma diferente. Entonces creo que ellos se sienten muy seguros. Vamos a salir y trabajar individualmente con las escuelas primarias, luego vamos a trabajar con las secundarias. Entonces creo que estamos eh, caminando hacia adelante. He estado trabajando con el equipo del distrito, han estado trabajando muy duro, están desarrollando un plan de inclusión. Ha sido un proceso largo, pero hemos recibido mucha información. El, lo hemos presentado a la comunidad y lo hemos compartido en todo el distrito. Sentí, nos sentimos bien que es un plan eh, sólido y ya basado en eso vamos a crear los planes individuales de las escuelas. Entonces le vamos a pedir a la escuela que ellos nos digan qué es lo que representa a su comunidad y a su escuela. Van a ser pasos pequeños, vamos a hacer pasos pequeños, poco a poco. Queremos que los padres también obtengan esta información por medio de los grupos de padres para que todos sepan y también queremos que cuando las diferentes iniciativas vayan surgiendo, como los estándares comunes, ¿en dónde van a estar los estudiantes con discapacidades? ¿Cómo se les va a incluir? Estaban preguntando sobre los grupos diferentes, entonces vamos a tener que empezar a pensar sobre esto. ¿Qué tal los estudiantes que es sobresaliente en matemáticas pero tiene una discapacidad? Esperemos que en todas las iniciativas que se consideren estemos recordando la idea de prácticas inclusivas, no nada más de niños que tienen alguna categoría o algún, alguna discapacidad. La pregunta es que ¿por qué es que tenemos que cambiar? ¿Por qué es lo correcto para los niños? Es necesario que todos los niños se cumplan, se les cumplan las necesidades individuales que tienen. Yo tengo mucho respeto por todos los individuos con los que he trabajado y también los maestros y los padres y los estudiantes que van a estar trabajando con nosotros para cambiar toda esta filosofía. Entonces estoy muy emocionada de estar aquí trabajando con ustedes. Muy bien, ahora la mesa directiva. Eh, tal vez vamos a tener algunas preguntas para la doctora Moravsky, eh, doctor Paz. Una de mis inquietudes mayores eh, sobre este proceso es la última pieza que comentó, que es el desarrollo profesional de los maestros. Hay, ¿Tenemos una idea de lo que se va a tratar esto? Sí. Hemos estado hablando sobre eso y es un área en donde yo soy experta. Nos enfocamos en la administración primero. Y luego hablamos sobre el desarrollo profesional para todo el personal. Con respecto a lo que es la inclusión, el día de hoy voy a hacer un video, voy a, voy a mostrarles un video eh, muy corto sobre la inclusión. Esto es algo que todos los directores pueden presentar a, a sus escuelas, algo para que comiencen a conversar sobre, sobre esto. Por ejemplo, si una escuela necesita algo o más apoyo sobre la conducta, le vamos a dar eso a esa escuela. A las escuelas que van a estar dando clases con dos maestros o más, entonces se les va a dar información sobre eso. Entonces lo que tenemos planeado hacer es... que vamos a ver cada escuela individual y tal vez hacer una encuesta eh, de los maestros en esas escuelas. Entonces, para ver qué es lo que ellos necesitan. Les vamos a pedir a los maestros que ellos comiencen a crear un plan individual. Y tal vez ellos lo van a hacer, eh, van a hacer un comité en su escuela. Vamos a ver diferentes formas que ellos puedan hacer eso. Entonces tenemos, yo tengo un libro en donde todos los administradores tienen ese libro. Y ellos pueden crear encuestas y pueden usar ese libro como un recurso si es necesario hacerlo. Bueno, pues gracias por esa presentación. Creo que hace como un año y medio, dos años pasamos esa resolución como parte de la mesa directiva que queríamos apoyar la inclusión. Y ahora tengo una pregunta. ¿Qué hace ahora la mesa directiva? ¿Cuál es el papel de la mesa directiva en este proceso? Pues yo creo que... Les vamos, a, les vamos a estar dando informes y la meta es presentar esos planes de cada escuela, planes individuales, y los vamos a integrar en un plan maestro para todo el distrito. Entonces vamos a formar un comité del distrito. También quiero agregar que en el aspecto filosófico, el estar uno atrasado en algo es algo muy grande, porque uno está aceptando que todos los niños tienen que... Entonces todos los niños deben de, de tener la oportunidad de que se reúnan sus necesidades y se cumplan esas necesidades. Yo tengo unas preguntas sobre sus investigaciones, solamente un par de cosas que vi cuando vi su presentación, eh, ahora creo que tengo que ir a comprar sus libros. Cuando cuando uno está creando clases más inclusivas, la cantidad de estudiantes hace una diferencia. Y la otra pregunta es que qué tal a los asistentes de maestro de educación especial. Hay tantos niños con necesidades tan únicas, pero no sé si hay algún alguna investigación sobre prácticas generales. La primera era sobre la cantidad de estudiantes. Las investigaciones han mostrado que si hay menos estudiantes en una clase, van a tener el mayor impacto con esos estudiantes, sin importar si tienen discapacidad o no. A veces se piensa de que si tenemos dos maestros en una clase, podemos doblar la cantidad de estudiantes, pero eso no es así. Con respecto al personal, tenemos que ver cuántos estudiantes tenemos. Por ejemplo, si yo tengo 30 estudiantes con discapacidades, en lugar de sacarlos del salón, mejor yo como maestra de educación especial voy a entrar al salón. Entonces tengo la misma cantidad de estudiantes, pero en lugar de que ellos salgan, yo voy a ir a su salón. Entonces, en sí no es tanto el número de estudiantes, sino qué tipo de estudiantes están en el salón. Si queremos un, una si queremos una clase que sea inclusiva el 30% de los estudiantes eh, pueden ser de educación especial pero no más de eso si tenemos el 50% de estudiantes en un salón de educación especial entonces cambia la dinámica entonces eso es muy difícil muchos administradores han dicho que di, han, dicen yo tengo un maestro de educación en mi, en mi escuela cómo vamos a hacer que esto funcione? Vamos a trabajar con las escuelas primarias de forma individual. A veces eh, los maestros simplemente dicen, bueno, esta es la forma en que nosotros lo hacemos y es difícil hacer cambios, pero vamos a ver cada escuela individualmente. Hay un señor que se llama Gianco Greco y él ha hecho investigaciones sobre los asistentes de maestro. Entonces, la investigación que tienen ellos sobre los asistentes de maestro dice que ellos no deben de, de estar siempre pegados a los estudiantes. Ellos deben de estar ahí para ayudarles. Entonces, ellos deben de poder ayudarle a todo el salón entero. Entonces, las destrezas de... Ese asistente de maestro debe de estar, debe de estar ayudando a, a, lot, a otros estudiantes, no solamente a un estudiante. Entonces, esto es definitivamente algo que hemos considerado para el desarrollo profesional. Para los asistentes de maestro, tenemos algunos entrenamientos de, para los asistentes de maestros. Ellos no van a estar enseñando ni dando instrucción a nivel de los maestros. A veces ellos no saben exactamente cómo ayudar al maestro y no quieren interrumpir al maestro y a veces los maestros no saben cómo incluir a los asistentes. A veces les dicen, bueno, tú te vas a encargar de los niños que tienen necesidades mayores. Pero las investigaciones han mostrado que hay muchas estrategias y esto es algo que definitivamente hemos considerado con el superintendente y con los administradores. Quiero saber, quizás sea que con los horarios, con los asuntos de los horarios, pues, necesitamos conseguir personal extra para hacer de las cosas que queremos hacer. Es otra cosa de la que podemos prestar apoyo nosotros como mesa directiva. Gracias. Para darnos a ver eso, algún, algún comentarios o preguntas, ¿ok? Gracias. Muchas gracias. Gracias, doctora Muraski. Ok. Ah, seguimos. Uh, G2, discusión a petición de abierto de, de abrir toda la escuela alternativa. Póliza 5.1.7, asistencia interdistrital. Sí. Comentarios públicos. Si sí hay comentarios públicos, si sí no, vamos a cerrar ahorita. Si sí tienen comentarios públicos, sí que. Hay comentarios, hay hojas para comentarios, para comentarios públicos. Si sí pueden traer esa hojita, si sí quieren hacer un comentario tocando este asunto. Ahorita voy a permitir al doctor Cash que haga presentaciones. Es una, una petición, toque del presidente de Escuelas Alternativas. Me reuní con esa persona. Voy a pedir a Mark que presente este artículo. Yo sé que ya ha designado alguna gente que se va a reunir con usted y tenemos oradores para comentarios públicos, ¿so ¿es correcto? Sí, Mark Shetelo, presidente de la Fundación. Uh, una, una sesión uh, informal. Más una. Bueno, hay gente que va a agregar el asunto. Uh, queremos tener diálogo. No está estructurada esta presentación. Quiero presentar el asunto. Quiero reconocer primero al doctor Cash su apo por su apoyo, por, por ayudarme a mí y para poder llegar este, a, este, a este punto. Uno de los documentos que tienen ustedes es un resumen de la petición que les hicimos. Miren, uh, un, uh, una excepción a, a la póliza, a, a la póliza verdad para para a, agregar estudiantes que sean fuera del distrito para 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 conseguir estudiantes que hemos perdido, o sea la población estudiantil que hemos perdido. Okay. Así que uh, eh, eh, también qu queremos pedirles que nos den uh, una señal de su apoyo. Uh, eh, eh, apoyo apoyo a, los, a los esfuerzos del doctor Cash que está trabajando con nosotros para ser, ser eficaz y tan robusta en nuestra escuela. Es, 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 es in interesante seguir a la... Uh, presentación anterior lo que oí y lo que viene en esa presentación anterior es que muchos conceptos y temas que practicamos a diario en esta escuela alternativa esta escuela um, uh, fue antes de la, es la escuela charter y, y fue un esfuerzo comunitario entre el distrito educadores y padres y familias que querían identificar una escuela diferente que cumpliera con la necesidad de los estudiantes y familias en, en este tipo de ocasión. Espero que, que me den apoyo a los otros que están aquí, que puedan dar mejor explicación eh, de cómo se ha evolucionado esta escuela a través de los años. Lo que eh, es, eh, Tenemos clases de multigrados ¿verdad? y vemos. ¿Qué necesitan los estudiantes y cómo uh, podemos uh, llegar al estilo de educación uh, a, a, a los estudiantes y que desarrollen amor por el, el aprendizaje de los estudiantes? Has, ha tenido éxito este programa. Tiene 30 años. Uh, estamos orgullosos de los que se han graduado el programa y nuestros esfuerzos y, y nuestra asociación con estas, con el distrito. Una, una cosa de hoy es. Uh, es que uh, las familias y la comunidad están muy involucradas en la escuela. Los padres participan en las clases a diario. Los padres están allí. Lo que hacemos seguido uh, uh, edu educar a través de la experiencia. Tenemos muchas actividades extras y otras uh, que, no son, que, que no son parte de la lectura día a día. Así que hay mucha, mucha demanda y uh, exige a las familias para que participen. Uh, y tenemos un orgullo de esto y hemos trabajado duro para implementar. No, es, no ha sido un proceso fácil. Uh, estamos muy involucrados en el proceso de educación de nuestros hijos y requiere uh, bastante compromiso. En 2008 y antes, teníamos una comunidad robusta entre 225, 250 estudiantes y 10 salones. Y uh, nos dimos cuenta que era un, una cantidad de estudiantes que podía sostener uh, que, uh, para hacer que esta escuela fuera un modelo de educación y función. En, 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 cuando el, eh, se adoptó la póliza 5117, vimos que muchos de los estudiantes que habían, fuera del distrito de Santa Bárbara, ya no podían ir a nuestra escuela por consecuencia vimos que uh, hubo rebaja de cantidad de estudiantes presentes y, y que nuestra comunidad nuestra escuela sufriendo más chica ahora no más tenemos cinco salones en 2008 teníamos diez salones ahorita tenemos 131 estudiantes idealmente queremos tener 225 250 estudiantes así es que Tuvimos un proceso. Yo me eligieron uh, como presidente de la mesa directiva este año académico. Uh, nos pudimos a pensar estratégicamente y decir qué son las metas y prioridades para estas escuelas. Lo número uno, la prioridad número uno, es que ne necesitamos conseguir el tamaño anterior de la escuela. Tre como 38 a 40% de los estudiantes eran fuera del distrito. Y, uh, también de carpintería y de otras áreas venían los estudiantes, pero son cifras que, que, que se refieren en el plan maestro del 2007. Son estadísticas de ese entonces, de la población estudiantil que teníamos antes y de dónde venían los estudiantes. Queremos conseguir eso de vuelta. Y, y el, el, el término de... Sabemos el, el cambio que pedimos. Queremos crecer a nuestro tamaño anterior, nos enfocamos de cómo hacerlo. Una, un paso principal uh, es hacer más reclutamiento. Uh, uh, no queremos que ustedes resuelvan el problema. Es un asunto que nosotros podemos, tenemos que resolver. Uh, 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 tenemos que incrementar nuestros recursos para reclutar más estudiantes. Estamos viendo qué sería lo mejor para conseguir más estudiantes. Uh, queremos hacerlo sistemáticamente y poco a poco en un periodo de cinco años, uh, uh, aumentando ¿verdad? las clases de kinder y de primero para tener estudiantes ya después, ya que vayan uh, yéndose a grados más elevados, para que sea sistemáticamente y agregarle a, a la cifra, a la cantidad de estudiantes de nuestra escuela y funcionar en un nivel que nosotros queremos, que creemos que sea propio. Um, en el website hemos trabajado, en la red, hemos tenido casa abierta, giras de la escuela okay. y más y más, más y más familias se están comunicando. Hemos tenido talleres para, para que los padres lleven a los estudiantes de kinder y primero, al nivel de kinder y primero. Estamos cumpliendo con, ese, con esa meta. Un, un problema continuo. Es que no, puede, no podemos aceptar estudiantes fuera del distrito de Santa Bárbara. Uh, así que uh, 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 el, el, la gente quisiera llevar a sus hijos ahí, oh yes, pero no están en el distrito. Entonces, es que no pueden llevar a sus hijos allí. Eh, les pedimos hoy día que, que nos ayuden con ese problema en particular. Policía 517 uh, no nos permite, ¿verdad?, conseguir estudiantes fuera del distrito. Nos damos cuenta de que. Hay, uh, hay una necesidad continua para el, para el 517, pero nuestro futuro no está uh, bien claro. Con, uh, con, uh, con el dinero, lo, el presupuesto del, uh, del, del Estado, ¿verdad? se están mejorando las cosas, pero queremos pedirles que vean un, una póliza que no más se enfoque en la necesidad de hoy, es que, que, que reconozca. El, Uh, la especialidad, lo especial de nuestra escuela y cómo, cómo no ha podido progresar porque hemos visto este declive de estudiantes. Y uh, les pedimos que uh, consideren ayudarnos para uh, conseguir más estudiantes, para que crezca nuestra población. El documento principal que yo quiero darles... Uh, y me disculpo por, por no tener una presentación PowerPoint. Describo lo que son, son las metas. Uh, entonces, queremos recuperar la cantidad de estudiantes que tenemos antes. Una petición uh, específica que tengo para ustedes hoy día. Primero, adoptar una excepción a la póliza 5117 a precio que. Ustedes usted no, no tienen la oportunidad de hacer eso ahorita, ¿verdad? Digo, pero eh, quiero que consideren eso para el futuro. En segundo lugar, ¿por qué? Porque estamos uh, a la fecha uh, que, se, que se vence Open Enrollment y estamos tratando de reclutar estudiantes ahorita. Queremos que vean uh, acciones que nos permitan reclutar estudiantes quienes eh, están viendo nuestra escuela, están viendo de gira nuestra escuela y han expresado interés sus estudiantes para poder reclutar que y que vengan fuera del distrito sería autorizar al superintendente que permita hasta 15 estudiantes que, que uh, uh, vengan como, como acción inmediata ¿verdad? antes de antes de que la mesa directiva pueda discutir la policía cinco uno siete y extender la, el periodo de, de, de reclutamiento abierto. Uh, tenemos, tenemos familias que dirían, oh, bueno, hubiéramos ido a IOS, pero no pudimos. ¿verdad? Entonces, que, queremos que reconsideren eso. Y finalmente, pido que ofrezca uh, apoyo par, uh, para el superintendente Cash y la administración, que ha estado trabajando duro para trabajar estos asuntos con ellas y unos a seguir adelante. La, es irónico único que, uh, que esta escuela está, está localizada en el distrito Hope. Tienen familias que viven en los apartamentos, ahí, en las casas que nos rodean, en, la, en nuestra vecindad, y no pueden asistir a nuestra escuela porque pertenecen a otro distrito. Así es que es un problema que, que sería la mejor manera de explicar de cómo. Que, uh, que más nos ha hecho esta póliza a nosotros y, y, y queremos uh, ir más allá de esta póliza. Queremos incluir esas comunidades y otras comunidades que tienen otras otras familias, individuos que desean esa educación para, 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 para sus hijos, este tipo de escuela para sus hijos. Así que en la esencia de nuestra presentación. Uh, yo creo que ustedes tendrían preguntas para nosotros. Seguimos con las preguntas si sé que hay miembros del público que quieren uh, compartir cosas. Muy bien, gracias, señor Chichelo. Normalmente permitimos tres minutos de comentario público y luego eh, ciertos minutos para para considerar ese artículo. Está bien, entonces vamos a permitir que cada persona hable por tres minutos. Voy a llamar a tres nombres y si pueden estar preparados para pasar al micrófono, tienen tres minutos. No tienen que quedarse ahí los tres minutos. Cuando tengan dos minutos y medio, yo les voy a avisar. La primera es Sadie Stern, después Diane Fujina y Ann Silva. Eh, primero va a pasar Sadie Stern gracias por permitirme estar aquí yo solamente quiero decir que sin la escuela OES yo no yo no sé qué, qué iba a hacer cuando mi hija comenzó a ir ahí ella se diagnosticó el síndrome de Tourette entonces es como un tic nervioso tenían un tic en el ojo y querían ponerla en un salón separado y yo decidí mejor cambiarla de escuela porque tenía una amiga que su hija iba a la escuela OEIs y yo tomé esa decisión y ella ha tenido tanto éxito y no tiene ninguna clasificación de ser especial y su neurólogo le dio medicamento que la ayuda con esos tics. Entonces ella está en un salón regular y ella es un modelo inclusivo como el que estábamos hablando anteriormente y yo quiero expresar qué tanto le agradezco a esta escuela y no me puedo imaginar si me hubieran prevenido eh, estar ahí basado en las como en, en donde vivimos mi hija la más pequeña está ahí en este momento está en primer grado y queremos estar allí hasta hasta que podamos entonces creo que es importante que tengan más estudiantes y que se permanezca permanezcan como una escuela fuerte Ahora Dayan Fujina. Hola, yo soy Dayan Fujino y soy profesora en la Universidad de Santa Bárbara. Tengo un estudiante de cuarto grado en esta escuela y también un estudiante en la cumbre que fue a la escuela OES. Somos una de las pocas familias que tenemos un cambio de escuela porque mi esposo es maestro en el distrito. Entonces tenemos esa ventaja. Yo quiero hablar sobre tres cosas. La primera es el por qué estamos en OAS. A principios del año pasado, mi hijo asistió al programa de Gate en Washington, pero después de unos meses tomamos la decisión que otras personas tal vez verían como algo inusual. Él estaba se estaba desempeñando bien académicamente y socialmente, pero decidimos salir de ese programa y regresar a la escuela OAS. Hay muchos motivos por cuál lo hicimos, pero voy a mencionar dos. Creíamos que había tanto énfasis en recompensas externas que por ejemplo calificaciones o puntos que le daban y él estaba perdiendo su motivación interna y en la escuela hoy ellos motivan que el estudiante tenga esa motivación en la escuela de hoy los, los motivan para que se conozcan a sí mismos y para que crezcan en, en su seguridad de sí mismo en la segunda razón por la cual regresamos a OES es porque cre sentimos que en la escuela tradicional había mucho enfoque en que el maestro le diera la lección al estudiante y en la escuela de OES se desarrolla todo al estudiante completo no nada más se le enseña al estudiante y también el, el tercer motivo es que la escuela OEI es una escuela única porque está basado en un modelo de educación alternativa. Esto significa algo diferente para diferentes personas, pero quiero mencionar dos cosas. En una educación alternativa se enfoca en el aprendizaje como un camino en lugar de una destinación. Y también uno tiene que estar dispuesto a cometer errores. Y eso es más importante, el aprendizaje es más importante que obtener buenas calificaciones. En la escuela OES no hay calificaciones. El, el trabajo del estudiante se, evalú, se le evalúa el trabajo del estudiante. En las conferencias que suceden dos veces al año, a mí me sorprendió. Yo esperaba tener una conferencia de padres y estudiantes, pero en OES eh, Ay, ya me pasé los tres minutos, casi. En, el OIE, en la escuela OEI se enfocan en las personas individuales, para que las personas se conecten de una forma integral, para que puedan expresar lo que sienten y para que aprendan a resolver problemas. La tercera cosa que quería decir es eh, que tenemos que permitirle a las, a las familias que puedan que puedan ir a la escuela a donde ellos crean que van a que van a promover sus valores y no nada más a la escuela que esté más cerca a ellos. Eh, yo me llamo Ann Silva, soy maestra de kinder y de primero y quiero hablar con respecto a con respecto a lo que estamos haciendo en la escuela de OES. Antes yo estaba en la escuela y eran 10 salones, ahora solamente tenemos cinco salones de clases. El día de hoy eh, recibimos cinco familias que les interesaba mucho estar en la escuela o ellas, pero ellas están fuera, viven fuera del área del distrito. Nos gustaría decirle a esas familias que sí podemos aceptarlos en esta escuela. Entonces espero que ustedes consideren eso y permitan que esta escuela puedan aceptar estudiantes fuera del distrito. Algunas de las escuelas que están dentro del distrito no tienen esos problemas. Unos, unos, algunas personas que yo conozco viven al cruzar la calle de unas escuelas y no pueden ir a esa escuela porque según no está en su área. Nosotros invitamos a las familias a que vinieran a, nuestro, a nuestra escuela en unos talleres y tuvimos como 70 familias que llegaron. Entonces, quisimos informar a las familias de lo que se trataba esta escuela de OAS. Entonces, todos estamos trabajando juntos y los invitamos a ustedes para que se unan con nosotros. Muy bien, entonces gracias por eh, permitirnos presentar aquí esta noche y me da gusto poder, eh, poder verlos a ustedes. Yo tengo cuatro hijos que han asistido a la escuela Open Alternative School. Entonces eh, mis dos niños más pequeños están en primer grado y en Kinder. Y quiero darles un poco de perspectiva sobre la cultura de nuestra escuela con respecto al a los límites del distrito. Antes cuando eran abiertos y ahora que ya se han cerrado. En el 2003. Llevé a mi primer hijo a la escuela de Open Alternative. Habíamos asistido a una escuela preescolar en donde se requería la participación de los padres. Entonces, para nosotros, el camino hacia la escuela OES fue algo muy natural. Entonces, en el, kinder, en el Kinder, los padres participaban. Por ejemplo, la mamá de Sierra venía una vez a la semana con su guitarra y les cantaba a los niños. Y ella hizo esto todo el año, una vez a la semana. Tenemos otro niño en donde su mamá venía una vez a la semana y les enseñaba el español a los niños. Y ella hizo esto todo el año escolar. Cada día a la hora de almuerzo, una persona supervisaba los juegos allí en el patio de recreo. Estos son unos ejemplos nada más de la participación de los padres. Eh, por ejemplo, uno de los padres comenzó un club de ajedrez, no solamente para su hijo y para sus amigos, sino para todos los niños del kinder a octavo grado. Una vez estaba en el salón de mi hijo que estaba en tercer grado, la maestra tenía diferentes estaciones de, uh, de cosas de matemáticas. Había siete padres eh, de los niños que estaban participando, no solamente con sus propios niños, sino con cualquier otro niño que necesitaba ayuda. Esto estaba creando un ambiente en donde había un adulto por cada tres estudiantes. Uno de los mejores ejemplos que tengo de la participación de los padres, de los padres, eh, es esta. Los estudiantes pueden escoger qué tipo de actividad quieren hacer y tienen varias opciones. Pueden jugar fútbol o pueden pintar. Y los padres son invitados para que ellos vengan y ofrezcan una clase de estas. Antes teníamos muchísimas opciones. Entonces, cuando se cerraron esos, esos límites del distrito, eh, fue un cambio muy grande. Los padres tenían que tomar la decisión de mudarse mudarse de casa o de sacar a sus hijos de la escuela y eh, sacarlos de esa escuela y ya no iban a ver a sus amigos en cada año teníamos un viaje a acampar entonces ese año muchos niños estaban tristes porque ya no iban a ir a esa escuela el próximo año entonces hay muchas familias que están fuera del distrito que quieren asistir a esta escuela pero estas pautas eh, que tiene el distrito eh, no le permiten a esas familias que vengan a la escuela. Ahora Kendra Johnson y luego Nancy Weiss. Hola, muchísimas gracias por su tiempo. Yo me llamo Kendra Johnson. Tengo dos niños en la escuela Open Alternative y yo quiero hablar sobre algunos de los esfuerzos que hemos estado haciendo para hacer promoción a la escuela. Y queremos trabajar con ustedes en este esfuerzo. Hemos tenido algún, un evento en donde tuvimos mucho éxito. Los padres vinieron y apoyaron a los maestros. Vamos a salir a las escuelas preescolares para reunirnos con los directores de esas escuelas y para reunirnos con los padres para poder darles esa información a las escuelas preescolares. Entonces queremos comunicarnos con esas eh, poblaciones de estudiantes. Yo quiero compartir una experiencia personal. Nos mudamos a Santa Bárbara hace cuatro años. Mi hijo iba a entrar a tercer grado. La reputación que tenía esa escuela de Open Alternative School, esas noticias habían llegado a nosotros y aunque nosotros estábamos en Portland, Oregon. Entonces cuando llegamos, nos enteramos de que no podíamos comprar una casa eh, dentro de dos millas de de esa escuela. Entonces, para nosotros era importante que pudiéramos caminar a la escuela, pero eso no iba a ser posible. Entonces, nosotros estaremos dispuestos hasta a vender nuestra casa, pero ¿no sería algo razonable eh, cambiarnos de casa? Entonces... Hay una clínica, es la Samson Clinic, que está cerca de la escuela. Entonces, a mí me gustaría poder ofrecerles a esos empleados de la clínica que llevaran a sus hijos a nuestra escuela. Hay, uno, hay unos motivos por los cuales eh, apreciamos la escuela de Open Alternative. Yo tuve una experiencia con esta escuela. Yo estaba recogiendo a mis hijos en la escuela y noté que había un grupo de estudiantes, como de 20 estudiantes, estaban jugando fútbol americano eh, allí en el pasto. Había como 20 niños de diferentes edades y había un maestro allí supervisando y había un niño que resaltaba porque tenía síndrome de Down. Y este grupo de niños... No solamente estaba incluyendo a este joven en esta actividad, pero estaban trabajando a su nivel. Este joven es un ejemplo de la inclusión que ha, que ha estado en esta escuela. Y no era nada más para él para, para él, sino para otros estudiantes. Entonces, eso se le extiende a otros estudiantes de la comunidad. Gracias. Nancy Weiss. Buenas noches. Gracias por tenernos aquí. Uh, para que consideren, uh, yo uh, tengo una estudiante de quinto año. Sí, hay varias familias aquí que es, son muy tímidas para hablar, pero. Quiero reconocer que hay varios aquí, ¿verdad? Que eso, quizás sean tímidos y no quieran hablar. Esta es uh, la participación que tenemos y la preocupación por nuestra escuela, entonces quiero uh, señalar eso. Estamos en, en uh, sexto año. Uh, Sam empezó en Kinder, el hijo de nosotros. Yo soy una co-coordinadora de clase. Tenemos coordinadores que asisten a los maestros en los salones y también los administradores en cada clase. Es mi honor. Es mucho trabajo, uh, mucha recompensa, pero ha sido más retante uh, como ha habido declive de nuestra po población, que también el, presu el presupuesto es, es, es menos en proporción a nuestra población escolar. Entonces tenemos que hacer más recortes y muchos más de nosotros estamos dando más eh, Uh, 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 estamos trabajando más en, en, en recaudación de fondos y no, no en el salón uh, particularmente cuando hemos, uh, tenemos menos de 150 so, somos modelo para otros creo que de alguna manera nos damos cuenta de eso uh, los maestros pudieron haber dicho eso al principio un ejemplo de eso recientemente me pidieron facilitar uh, otro retiro de unas dos horas oh, uh, uh, nos nos, per, nos preguntaron de los coordinadores de salones y nos preguntaron qué cómo lo hacemos y yo uh, había participado en eso y yo pude ofrecer mi experiencia y, uh, uh, yo pude decir lo que hacen los coordinadores de los salones y, y yo pude fue honor poder ayudar a esa fundación de, de, eh, podemos seguir siendo un, un, un modelo. Somos únicos. Eh, uh, queremos y tenemos lo que muchas familias quieren. Eh, Tocante la educación. Participan eh, eh, en, en el aprendizaje, conectados a su salón, conectados con los maestros, conectados a otros maestros. Lo, lo último que quiero decir es que en el 2008, yo fui una de las madres... Que que no hable a la mesa directiva yo yo uh, yo, yo yo sabía uh, yo sabía que lo económico estaba muy difícil entonces pero yo podía anticipar eso verdad digo algunos padres desgraciadamente desgraci 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 que a eso ha afectado a, a la escuela yo es quiero que ven a esta policía si quieren otra manera de que, que podamos igualar esto uh, Estamos dispuestos a escuchar, pero es lo número uno que nosotros queremos que nos ha afectado: es esa es no Nomás un comentario a todos los oradores. Uh, obviamente, nos encanta oírlos y uh, quisiéramos tener el, el, el tiempo posible, quisiéramos tener el tiempo para que escucharlos. Yeah, apreciamos el, el hecho de que más o menos me escuchan a mí. Todos hemos he, he recibido cartas, yo he recibido más de, más de 20 cartas creo que ya tengo más de 20 cartas cuando llega a casa pero todas las uh, todas las cartas cartas tienen detalles experiencias personales llegan al corazón y aprecio aprecio uh, las cartas todas las cartas miembros de la mesa directiva uh, quieren empezar la discusión alguien quiere empezar la discusión doctor paz quiero apreciar a a a todos los que nos escribieron cartas cuando empieza una presentación lo primero ver, ver el papel de hoy es en términos de reclutamiento y eh, varios oradores ah, eh, eh, es restante verdad es, es es desafiante estar en esa situación a ah, menos padres menos menos recursos ¿verdad? entonces es lo más difícil reclutar a ah, muchos de la M mucho del trabajo lo tienen que hacer los padres. Lo que quiero. Lo que está, eh, eh, las familias están en un lugar difícil, muchas familias de hoyas. Pero, pero creo que para mí es eh, una cuestión de, de cómo ver esto de la mejor manera posible, su historial. Uh, Uh, viendo dónde estamos, a dónde nos dirigimos como distrito escolar. Creo que para mí yo quisiera ver a, a ver si podemos encontrar una solución para todo esto. Definitivamente probé otra oportunidad para muchas familias. Entre, entre más estoy aquí, más me doy cuenta que que que, eh, eh, que provee otra alternativa verdad y, y aprecio mucho eso y no quiero que, que, que se desaparezca esto verdad yo aprecio mucho Ms. una pregunta pa, 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 uh, ayuda básica años etcétera en mi experiencia hasta ahorita que tengo tengo un año uh, la, la ayuda básica verdad Con... Es justo decir eso, especialmente cuando, cuando uh, uno recibe ese 6.9 millones, uh, nomás una vez al fines del 2008 para acá. ¿Cuántas veces? Uh, hemos tenido esa experiencia. Uh, uh, la, la primaria fue, que 9-10, uh, 10-11, y lo fuimos unificados. Uh, unificados en el 12-13, en los años 12-13. Así es que para mí, como madre, ya lo diría esto. Yo siento que es una preocupación si necesitamos un cambio, y regresamos a, a, a Basic CAD, los vientos van a soplar para un lado y otro. Lo último que los padres quieren, una promesa que no se cumpla. Eso es lo último que quieren los padres. Y tomando en cuenta, mi enfoque sería cómo, cómo trabajar con OES, la escuela de es para comunicarnos, uh, uh, para aumentar, uh, aumentar la cantidad de estudiantes trabajar con el superintendente y figurarla figurar con comunicación con mejoración de comunicación probablemente obviamente es un problema verdad es una islita entre una comunidad en términos de tener que, que la gente vaya quienes estén interesados a ha, ¿Ha habido interesante de estas giras recientes de las familias del distrito o, o ha sido limitado? ¿Las giras que han dado han, han sido limitadas o ha habido interés? Estamos viendo un patrón similar. La, la mayoría de posibles estudiantes nuevos son del distrito. 60-40. 60-40. Históricamente ha sido eso. Eh, estamos viendo ahorita 50-50. Um, es, es, es variante. Todavía estamos tratando saber eh, quién va a casa abierta, quién va a las giras, quién solicita. Temo que no, no podríamos aumentar los, la cantidad de estudiantes, ah, aunque aunque aumentáramos nuestros nuestros esfuerzos, ¿verdad? no no cumple con ese asunto. Nuestros sentimientos, que necesitamos tener flexibilidad para poder atraer estudiantes que no están en el distrito para, para también acomodar eh, los intereses de la de la vecindad es una escuela donde muchas familias muchas familias quieren estar ahí pero muchas de las familias que de verdad quieren estar ahí algunas están en el distrito pero algunas no están en el distrito así que necesitamos alguna manera de de, de dar de, de atraer a esas familias que están fuera del distrito eh, es, eh, eh, son son las más productivas, las las familias, las familias que de veras quieren estar ahí son las que contribuyen más a la escuela y que nos ayudan. Como mesa directiva, yo como miembro uh, me, me detengo un poco porque, porque si abren las puertas entonces tienen, tienen uh, uh, entonces van a pedir eso a todas las escuelas, es un dilema, uh, porque otras escuelas van a pedir lo mismo, entiendo, entiendo Parte de la presentación fue diseñada o con la intención de distinguir áreas y explic explicar por qué tenemos eh, circunstancias extraordinarias allí. Sí, hay, hay, um, hay otras escuelas que tienen el mismo interés, pero, pero nosotros eh, mejoramos con eso. Es parte del eh, ADN de nosotros. Necesitamos familias que estén comprometidas a la escuela. Nuestras circunstancias es diferente a otras escuelas aprecio la preocupación de abrir las puertas no es así pero trato de presentarlo en términos de la, ex, de la excepción es estrecha no, no, no podemos, no podemos eh, ir y venir decir eh, entra no entra entra no entras pero creo, pensamos que como 15 estudiantes nuevos que están fuera del distrito por año, por un periodo de 5 años. De, serían 90, 100 estudiantes nuevos en ese periodo, el periodo de 5 años. Sí, lo, lo tenemos a ese, a ese nivel. Gracias. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Bueno, tengo unas preguntas. Acaba de comenzar comentar sobre 15 estudiantes y en el memo que recibimos, habla sobre un salón al año. El documento que entregó en este momento dice 15 estudiantes dentro del distrito. Esos estudiantes serían del kinder y primer grado. Ese es el plan que tenemos. Creo que vamos a tener unos estudiantes que van a venir como parte de la familia y estarían fuera de eso. Ellos entran de todos modos, ¿no? No automáticamente. Si un miembro de la familia tiene que entrar ahí, tienen que hacer una transferencia dependiendo de los padres y si tienen una vivienda diferente y puede ser complicado. Pero la intención es reclutar a nivel del kinder y de primer grado. Basado en lo que hemos estado viendo, hay algunas familias que están fuera del distrito que quieren entrar a las otras clases de diferentes grados, pero el enfoque es tratar si la mesa de directiva está de acuerdo en darnos quince espacios, creo que tendríamos que ver cuidadosamente cuál sería la mejor forma de reorganizar la escuela. cuánto espacio tienen en los salones? tenemos un poco de espacio. una clase tiene veintisiete y se autorizan hasta treinta y tres estudiantes. Entonces, tenemos unos estudiantes que van y vienen durante el curso del año. Es algo que sucede dentro del distrito y fuera del distrito. Una pregunta. La señora Irelsen le preguntó sobre ayuda básica. Estamos. Esos 15 estudiantes harían una gran diferencia. No lo creo. Porque hoy tiene una asistencia muy baja. La asistencia es más baja del promedio del resto de las escuelas del distrito. Entonces no creo que 15 estudiantes harían una diferencia. Entonces no nos llevaría al próximo nivel. Bueno, es algo raro que nosotros tomamos decisiones aquí. Nosotros queremos que las escuelas eh, estén en un lugar en donde la, los las familias puedan ir a esa escuela, que sea en su mismo vecindario. Y entonces nosotros nosotros causamos de que su escuela estuviera en un lugar en donde no hay una vecindad pero a mí me parece raro que haríamos eso. Pusimos la escuela y dijimos, por cierto, queremos escuelas que sean, eh, estén en un vecindario, pero ustedes no pueden ser esa escuela. Entonces creo que tenemos que resolver este problema. Este ha sido un problema desde el primer día y hemos tenido varias conversaciones con muchas personas que este es el problema principal. En realidad, si es el problema principal o no, pues no lo sé, pero se percibe de esa forma. Entonces, la primera petición dice cambiar la política para que para que puedan expandir la escuela sin ningún límite. Eso puede ser algo difícil para pasar inmediatamente. Me gusta la idea de tener un plan progresivo de cinco años. Yo lo interpreto como kinder y primer grado y simplemente se va incluyendo en el kinder y primer grado, se va aumentando la cantidad de estudiantes y luego va creciendo la escuela. Entonces me gusta la idea de seg la segunda petición. Yo supongo que la mayoría de los estudiantes serían de kinder y primero porque si no, no resuelve o no cumple con la meta que tienen ustedes. Entonces, si entran tres o cuatro estudiantes por aquí o por allá, entonces no resuelve el problema en cinco años. Entonces, yo sé que no podemos tomar ninguna acción, ningún voto en este momento, pero espero que sí apoyemos esa petición número dos. Y la verdad, no sé qué se requiere para la petición tres, extender el tiempo de inscripción o el plazo de inscripción. A mí nunca me gustó esa fecha, pero tenemos que tenerla. Entonces no sé qué es lo que se requiere para cambiar eso, pero la dos y el tres no tengo ningún problema con esas peticiones. Ahora yo voy a hacer un comentario. Le agradezco a todos los padres que están aquí y haber obtenido la perspectiva por medio de correo electrónico y también a las personas que han sido eh, que han venido y han expresado sus opiniones aquí en el micrófono. Cuando la escuela de OEI eh, se puso en, en la escuela de la colina, uno de los motivos por el cual sucedió eso es que la persona encargada de la finanza dijo, este distrito nunca podrá tener ayuda básica. Entonces, dos años después, era algo completamente diferente. Entonces, esa persona nos dijo que nunca tendríamos eh, este tipo de ayuda. Y en el 2008, ustedes llegaron y tomamos la decisión de cambiar la política de la mesa directiva. Y fue algo horrible. Eso fue algo muy traumático para los padres, para las familias y fue muy difícil para la mesa directiva. Nunca jamás quiero volver a repetir eso y no quiero que ningún otro director o ningún otro miembro de la mesa directiva tenga que pasar por eso. En este momento estamos considerando esto y ahora pensamos nunca jamás vamos a volver a ser eh, de ayuda básica. Entonces lo único que se requiere es que cinco años volvamos a tener una recesión, que tengamos muchos recortes y luego vamos a volver a recibir ayuda básica. Entonces nunca jamás quiero poner a los estudiantes y a las familias en esa situación en donde tengamos que sacarlos de la escuela. Yo he estado considerando eso. Entonces estamos hablando de los fondos de una forma diferente, se le llama algo diferente, pero lo estamos viendo con algo de escepticismo. Y tenemos que hacerlo con cuidado. Estoy muy preocupada de permitir que 15 estudiantes entren a la escuela. Y no queremos nada más 15, queremos 100 estudiantes. Pero no quiero que esto vuelva a sucederle a su escuela. Entonces me preocupa eso. Y esa es una de las mayores preocupaciones. Me preocupa también de que OAS era la escuela que, que sufrió más. Perdimos 75 estudiantes. Otras escuelas también perdieron estudiantes, pero no tantos como, como esta escuela. Tenemos muchas peticiones para que los estudiantes entren al en programa de Gate y de Montessori. Hemos pedido que los estudiantes entren a en las academias y estos estas solicitudes se han hecho por carpintería, lampo y diferentes eh, distritos. Ustedes tienen muchos motivos por el cual justificar su, su petición, pero creo que cuál otro programa podría darnos un, una lista de razones por el por el cual su programa es muy excepcional. Entonces espero que un día podamos abrir estas transferencias del distrito. Tenemos que verlo para todas las escuelas y considerarlo para todas las escuelas, no nada más para esta escuela. Y tenemos que tomar en cuenta otras opiniones e información. Entonces nosotros estamos aquí rodeados por distritos que tienen ayuda básica y hay como una suposición de que los distritos de ayuda básica aparentemente van a seguir siendo ayuda básica. La mayoría de los distritos... Decimos, bueno, eh, está bien que se, que se vayan los estudiantes, pero no hemos tenido esas conversaciones con otros miembros de distritos, eh, de otros distritos. Carpintería sí quiere que sus estudiantes se queden ahí en sus escuelas y ellos nos agradecieron mucho cuando cerramos esas transferencias y esa es otra conversación que quiero tener y quiero entenderla completamente. No quiero que nosotros afectemos negativamente a otros distritos si ellos quieren que los estudiantes sigan en sus escuelas. Esas son las cosas que yo estoy considerando. Y yo creo que ustedes son una escuela que tiene muchas posibilidades. Yo tengo dos niños en programas alternativos que son más pequeños y creo que la cantidad de estudiantes no es tan importante como la calidad. Lo que me han descrito ustedes por medio de los correos electrónicos y la pasión que ustedes tienen por su escuela, yo sé que ustedes... Tienen mucha pasión eh, los maestros y eh, también los padres y los estudiantes. Y el que su hijo haya asistido con esta, a estas reuniones con la mesa directiva y que venga a estas reuniones, eh, es muy bonito ver eso. Entonces, muchas gracias por hacer eso. Pero no estoy convencida que este es el momento preciso para volver a considerar este tema. Me gustaría apoyarlos de cualquier otra forma y me gustaría sentar con, sentarme con ustedes y considerar otras cosas para tratar de subir la inscripción de estudiantes en su escuela y para ver qué puede hacer el distrito. Tal vez las, la publicación, tal vez la promoción en que el distrito pueda ayudarle para que aumenten la la inscripción de estudiantes. Yo yo creo que esa es una buena forma de continuar y tal vez considerar esto de una forma más general en los próximos años para ver cómo se desarrollan los fondos. Lima. Hemos hablado mucho de, de otras maneras que el distrito puede apoyar hoy es. Mi, mi pregunta es al doctor Cash. ¿Qué son algunas de esas maneras que podemos prestar apoyo? Siento que... Ha sido una preocupación que ha surgido y me preocupa. Esa es la, mi, es la mi preocupación en tres años. Y estoy tratando de figuras que son las otras maneras en que podemos ayudar. Bueno, la mejor manera de hacerlo es que, oye, oh es. que se necesita uh, pu darse publicidad. Eh, eh, de este, acentuar su, su diferencia y, y el lugar que ocupa nuestra comunidad. Yo hice esas sugerencias, ya las hice, con, con detalles específicos de lo que se puede hacer. Y puedo repasar algunas de esas cosas si quiere, si gusta. No, no creo que sea muy complicado, pero claramente este, tenemos un... Un, un vehículo para, para uh, pasar la información es, 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 sería para dar publicidad a los padres dentro de nuestro distrito. Barbara Kiani hace un, un, un buen trabajo en la oficina de comunicación para dar a saber lo que está pasando en todas nuestras escuelas. Creo que lo mejor sería es, es contacto personal con los padres en la comunidad. Cuando cuando, cuando hablé con Mark, estaba muy claro que el, que el movimiento actual para conseguir más estudiantes eh, estaba bastante exacto. Estas son cosas que yo sugerí anteriormente. Quiero salir a hablar con las escuelas, Quiero mandarles un volante a uh, juntarse. Con, con los padres y dejarles saber lo que es las grandes cosas que está pasando en noviaz. Quiere uno ser parte de del de, de grupo de presidentes de PTA. Uno quiere ser parte de los comités consultivos de padres también. Y también. Y, uh, quiere uno uh, salir a, a, a darles a diferentes uh, grupos en la Cámara de Comercio. Uh, en la Cámara de Comercio Hispana y Santa Barbara Chamber of Commerce, o sea, la, queremos, a, a Rot, al Club Rotario, a los Kiwanis, los Leones, y hablar de las cosas que están pasando. Es, es eh, un, un esfuerzo completo del mercado tecnia para que la comunidad entienda lo que está pasando. Creo que hoy creo que, tiene un buen mensaje que contar. Y yo les he dicho a, a Mark y a todos, pero es un mensaje que en realidad que necesita darse a saber a la comunidad y compartí yo con con Mark y otros que es algo es algo que yo yo conozco yo hice eso como director de escuela dos dos pueblos tenía 1,400 y, y, eh, estudiantes y yo cuando yo salí era tenía 2,300. fue por a, a través de mucho esfuerzo y, no. Yo, y yo no sé ya yeah, yo a, 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 hago exactamente lo que dijo la presidenta Parker cuando hablo, cuando hablo de la educación primaria, hablo, hablo de todos los dos programas uh, El Montessori, OAS, uh, Charter uh, de inversión Doble, yo continuaré haciendo eso pero eh, tiene eh, tiene que venir de la comunidad de OAS, verdad que ellos que ellos corran la voz y probablemente ellos lo comunican mejor. Gracias, doctor Cash. Yo he batallado con esto. Parte. Porque han compartido otros miembros. Porque entramos y salimos. A, 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 hace dos años no era. No sabíamos la fórmula para, para... Yo he batallado con esto, pero yo, yo siento que... Ha sido un asunto constante. Y bueno, veo nuestra póliza y yo veo que, que el tener una excepción para una escuela, ¿qué que, que pasa? Que si hay otra escuela para tener, quiere decir que va a haber más excepciones o para estos programas especializados de los que hemos hablado. Pero yo también pienso que, que no hemos, uh, 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 no hemos uh, encontrado soluciones. Yo podía uh, apoyar la petición número dos y nomás temporalmente okay y con un límite no hace mucho tiempo que estuvimos hablando de de, de una escuela charter y viendo estuvimos viendo las cifras y nos dimos cuenta de que no estaba sirviendo eh, 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 a, a los a los estudiantes de nuestro distrito y era fuera era para estudiantes fuera del distrito y era gran preocupación entonces yo no puedo yo no puedo a, a, a apoyar algo así sin que sin tener lenguaje que ponga límite de los de los estudiantes que vengan de, otro, de otros distritos, pero es, uh, entre medio es híbrido un, un pensamiento híbrido una vez más creo que ahorita que, digo, temporal y sé qué es lo que pasa cuando temporal se acaba la, la gente se olvida que es temporal y y entonces y quiere que sea permanente la decisión es permanente ahorita porque yo no sé cómo, cómo vamos a estar así a partir de cinco años. Porque puedo apoyar algo así como piloto un año, de un año. Pero es un, un poco difícil para mí porque he con esto. Uh, y yo, a propósito, yo hablé al último porque valorizo la opinión de mis colegas. Pero, pero yo, yo quisiera ver hoy es que hoy es tenga éxito, pero no creo que un cambio permanente de policía del distrito sería la solución uh, final, pero podría apoyar algo de apoyo. Doctor Paz, me encuentro me encuentro en el mismo dilema de, de cómo se encuentra la señorita limón. Yo siento que Ambos ustedes eh, estuvieron eh, aquí cuando pasó esto, pero nosotros, nosotros somos parte part del asunto de, de la que estamos hablando esta noche y, tratar, y estamos tratando de encontrar una solución que, que no, no pudieron anticipar, pero necesitamos uh, una respuesta. Creo que este es el asunto y la Queremos encontrar un una solución que funcione para todos queremos encontrar eso totalmente estoy de acuerdo de los comentarios de que toda escuela necesita uh, promoverse a sí misma la, la escuela charter lo hace. a las academias individuales lo hacen las, la escuela la escuela a la colina con quien comparte un, un campus lo hace Toda escuela tiene cierto nivel de responsabilidad de, de, de promoverse a sí misma. Pero nosotros tuvimos parte de, de, de problemas que se encuentran ahorita ustedes. Se, se, se me dificulta, ¿verdad? Nomás simplemente retirarme y decir, es, es, todo depende de ustedes ahora. ¿Por qué? No, verdaderamente no sería justo. Yo quisiera ver si podemos llegar a, 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 a un sitio cierto acuerdo de, uh, de todos los asuntos que se presentan aquí. Me gusta uh, la propuesta de la señorita Limón de uh, ver esto a partir de un año y uh, uh, regresar y decir ¿podemos, uh, podemos hacer esto en un año. No tenemos bastante tiempo de completamente explicar esta gente. De, de, uh, decir eso. vamos a explicar esto a uh, uh, es, es, es difícil y será difícil como miembro no okay. okay. pero vamos, vamos a escuchar uh, a, a, a la gente que tenga el mismo el, el mismo dilema yo apoyaría lo que hizo la señorita limón de ese pensamiento de que sea temporal pero también uh, pero también reconozco que nosotros hemos tenido un papel en esto Gracias. Gracias. ¿Hay algún otro comentario, señor Herron? ¿Cuántos niños están en el, la clase de kinder y primero? 25. Entonces, aunque tuvieran 15 estudiantes más, tendrían, necesitarían 10 más del distrito para tener una segunda clase. Sí, esa sería la expectativa: que tuvieras por, tuviéramos por lo menos esa cantidad entonces, quince, con quince estudiantes, podríamos hacerlo para el próximo año. Eh, pueden recibir una sugerencia? a mí me gustaría que el doctor cash volviera a incluir este asunto en la próxima reunión y que nos diera su opinión de cómo podemos implementar el, implementar el número uno y el número dos con algún tipo de acción y mientras de que podemos ver que se puede hacer entonces podemos regresar y dar una idea de cómo es que podemos hacer esto si ¿Sí puedo agregar lo que pensé yo eh, no sé si ese límite vaya a ser para la para el salón o para la escuela, pero creo que es importante que el distrito, eh, que las escuelas del distrito sigan siendo escuelas del distrito. Entonces me preocuparía si, si hubiera una cantidad más grande de fuera del distrito. Mi pregunta sería: entonces la escuela anteriormente era el 40 fuera del distrito. eso sería un problema para usted, si sí lo es. entonces, de nuevo, volvería a ser lo mismo. creo que puede variar. el 40 parece ser un porcentaje muy grande. pero en sí no tengo un porcentaje en mente. El primer número que yo pensé no era eso, el 40%. Bueno, ahora el doctor Cash tiene algunas cosas tiene trabajo que hacer. En el distrito escolar tenemos un 70% latino, entonces no sé si usted quiere que esta escuela refleje la la comunidad. Y hay muchísimas restricciones que tenemos con respecto a la reclutación y a la inscripción. Entonces, no estoy segura si esto es, está tomando esto en cuenta. De hasta cierta forma, estaba yo pensando cómo es que consideramos las escuelas charter. Tienen que ref, reflejar la comunidad en la que están. Entonces, sí estaba tomando eso en cuenta. No sé si estaba pensando como el 70%. Estaba pensando yo más como que, pues vamos a intentarlo, vamos a intentar algo. Yo estoy dispuesta a apoyar una iniciativa para que se comience el proceso, pero creo que las sugerencias del doctor Cash son muy buenas. Tienen que ver una forma de mantener esa inscripción y que no sea como un curita que le pone uno. Entonces, para mí esto es como un curita que le pone uno. Va a ser una ayuda rápida, pero tenemos que ver cuál es la solución permanente y quiero ver las sugerencias del distrito para ver cómo debemos de, de ver este asunto. Entonces ahí tenemos algunas cosas en que pensar y vamos a volver a verlo en la agenda de la próxima reunión. Ahora vamos a pasar a la próxima sección. Podemos tomar un minuto si el público no quiere quedarse. Yo sé que esto los va a sentir muy triste. Podemos tener la presentación de, de otro tema en este momento. Eh, voy a presentar a la señora Jeté. Vamos a tomar un descanso de cinco minutos.